Artista único, lo escuchabas y sabías que era él, ¿no? Con su flow único. Con mucha fuerza para levantar espectáculos, para contratar gente. Incluso siendo una figura desde muy joven, era muy humilde y respetaba al que estaba empezando. Dios le dio aquí, creo que jilguero, pero le dio un corazón todavía mejor. Bueno, yo es que hablo de mi padre, me emociono. Mi padre era extraordinario. Era una... Era una gran persona. Ahí vamos por la calle y la señora le besaba las manos. Uy. Yo me acuerdo, decía, que de pequeña me daba vergüenza. ¿Verdad? Por la calle. Y él decía, señora, a eso al Papa, a mí no. ¿Como marido? Sí. Como era él. Extraordinario. Él era tan sencillo, era tan humilde, que nunca nos creímos la grandeza que él tenía. Y era un hombre muy cariñoso y todo lo pequeño que tenía, lo tenía de grande como artista. Yo creo que está mucho más arriba de lo que la gente cree que ha estado. Juanito Valderrama es uno de los cantaores más completos que ha dado la historia del flamenco. Su legado está claro. Fue una leyenda. Bienvenidos un lunes más al legado. Hoy nos vamos a acercar a una persona que fue un auténtico triunfador, porque consiguió lo más alto en la copla, en el flamenco y también triunfó en el cine. Maestro de maestros. Hay quien decía que en su garganta tenía un jilguero. Él conquistó los corazones de toda España. Bienvenidos al legado de Juanito Valderrama. Juan Manuel Valderrama nació en un pueblo maravilloso, en Torre del Campo. Y hoy nuestro público, precisamente de Torre del Campo. Mar de Olivos. Allí todo el que pasaba se sorprendía oyendo a ese niño prodigio, que tenía una voz portentosa y maravillosa, que conquistaba los corazones de todos. Hoy nos vamos a acercar en el legado a su pueblo, a Torre del Campo, para descubrir los secretos de ese niño prodigio que fue Juanito Valderrama. Entre estos olivos entonó Juanito Valderrama sus primeros cantes. Aquí trabajó, obligado por su padre, que no quería que fuera artista. Estamos en Torre del Campo, la tierra que le vio nacer y morir. Hoy vamos a hablar con los hijos que tuvo con su primera mujer, María Vega. Ellos nos van a descubrir cómo era el Juanito Valderrama más desconocido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por hacer una cosa tan bonita a mi padre. Para nosotros es un placer. Para mí también. Cuéntame, María, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar. Yo soy la mayor. Tú eres la mayor, la que más conoces de tu padre. Hombre, yo los primeros años, hasta los 16, 17 años, tuve mucho contacto. Después, pues, con los artistas se tiene un contacto también muy relativo, porque ellos, claro, yo estaba en los colegios y mi padre estaba de turné, pero en las vacaciones siempre nos íbamos con él y todo, y tengo tantos recuerdos. Es cierto que te lo contarían a ti. A ver, cuando nació tenía una... ¿Cómo la llamaban? Manto. Eso. Eso se les decía. Y yo a una amiga mía comadrona le pregunté, ¿por qué mi abuela decía que su hijo tenía una cosa especial porque había nacido con manto? Entonces le dije, ¿y el manto qué dice? Manto es esa cosita que reviste a los niños, que hay que rajarla enseguida porque se pueden asfixiar. Y decían que quien traía el manto tenía un don especial. Especial. Especial, lo tuvo. ¿Tus abuelos a qué se dedicaban? Mi abuelo era tratante de ganado. Ajá. Tratante de ganado era, bueno, que iba a las ferias, vendía burro, vendía caballo, vendía de todo, ¿no? Lo que él podía. Claro. Bueno, y le gustaba mucho el flamenqueo, conocía a muchos artistas porque le encantaba, y mi padre iba a ayudarle.
Yo estaba muy chico, yo tenía 8 o 9 años, y los gitanillos pues me rodeaban siempre para que le cantara. Y yo le prometí, digo, si vendemos las mulas esta noche yo canto. Y yo estaba acostado en un pesebre, en la cuadra con la bestia, en un pesebre. Y a las 11 o las 12 de la noche me llegaron, que venga, que total. Me levantaron, me llevaron a una taberna y total, le canté todo lo que quisieron. Fíjate qué cosa, cuando mis tíos trillaban, ¿sabes lo que es trillar? Claro, el trigo, claro. Porque están los cantes de siega, de la trilla, de todo, que eso lo sacó mi padre después en un disco. Pues mi padre cantaba y las bestias y los caballos se paraban. No me digas. ¿Sí? Entonces decía mi abuelo, pero no lo cante, ¿no ves que estamos perdiendo tiempo y dinero? No me lo puedo creer. Y ahí ya escuchaba lo que en el flamenco ha sido muy poco conocido, que han sido los cantes de trilla, las temporeras. Esos cantes, quien mejor lo sabía era Valderrama, y era Juanito, porque precisamente estaba con la gente que lo hacía. Lo que verdaderamente lo que a mí me apasionaba era oírlo cantar por media granadina, la taranta, minera, todos los cantes más de tierra. No había cante que se le resistiese. Todos los cantes lo hacía con una sabiduría y con un buen gusto exquisito. Y ha sido una de las personas de las que más he intentado aprender. Que traigo en la mano la botija. Ay, la botija llena. ¿Tu abuelo no quería que tu padre fuera artista? Nunca. Mira, en aquella época los artistas estaban mal vistos. Ajá. Entonces eran unos... Golfo era, y mi padre siempre decía, se puede ser médico y ser golfo. Golfo, ser en cualquier profesión. ¿Él se escapaba de su casa? Sí, y se iba, bueno, se escapó una vez y lo traía a la Guardia Civil. ¿Ah, sí? Sí, porque se escapaba, quería ser artista, y como mi abuelo no lo dejaba, él se escapaba, y su hermano, los mayores, pero deja al chiquillo que sea artista, y mi abuelo no quería, no, que se hacen unos golfos. Mi padre era un hombre de campo, un hombre muy bueno, pero claro, la escultura era mediana y resulta de que todos los cantadores que pasaban por allí pues querían que me fuera con ellos, Vallejo, la Niña Los Peines, Pepe Pinto, todo. Y un día llegó Marcela, que era muy amigo de él, y le dice, Juan, déjame que me lleve el chiquillo, que me lleve conmigo, que va a ser artista, entonces. Y le dijo mi padre, no, que se pase un granuja como tú. El mundo del flamenco en los años 20 era muy complicado. En los años 20 pues era un mundo de perdición, o eso lo creían algunos. En parte sí lo era. Hasta que un día llegó una profesional, la Niña de la Puebla, y entonces me escuchó cantar y me llevó con ella y me hizo debutar en Madrid. Un día 2 de diciembre del año 35. En aquella época la Niña de la Puebla era una figura fuera de lo normal, cuando sacó los campanilleros y todo. Y era una mujer muy normal dentro de las cosas de artista. Y mi abuelo entonces sí quiso. Los primeros tiempos de artista, yo tuve una época aquí en Madrid que la pasé muy mal, porque yo no quería decirle a mi padre que estaba aquí sin trabajo, porque mi padre me dejó colocado, que eso no te lo he contado, en un café que había aquí en la Tetuán de la Victoria, que se llamaba el Bar Tetuán, y me dejó colocado ganando 10 duros a la semana, y se fue tranquilo, pero yo me sentí hombre grande y canté una semana nomás. Me despedí porque allí me vi allí en lo alto de una mesa billar y yo pensé que aquello era poco para mí. El pobre tuvo que empeñar porque dijo, como yo le diga a mi padre que me he quedado sin trabajo, me dice que me vaya para el pueblo. Y él no quería volver para el pueblo y él tuvo que empeñar hasta el abrigo. En el mes de enero, pues no tenía ni para comer. Cuando él canta en las trupes de la Niña de la Puebla, pues tampoco se canta todos los días al año. Y él era uno más de... No era la figura, claro, la figura era la Dolores, Lolita. Y entonces, pues había meses en que no había trabajo. ¿Y cómo se vivía? Pues iba
a los colmados a buscarse la vida y a veces había trabajo, a veces no. Y él contaba siempre que a veces iba a los sitios a buscar trabajo con un palillo entre los dientes para hacer la imagen que acababa de comer y que no había comido. Mi padre debutó con Marchena, después con La Niña de la Puebla, con todo eso. Y Pepe Pinto le puso un telegrama a Madrid, le dijo: Juan, te ofrezco un contrato a pérdida y a ganancia. Y dijo mi padre: yo pérdida no tenía nada. No tenía nada que pasar. Y se presentó en Sevilla y lo estaba esperando La Niña a los Peines y Pepe Pinto con un coche de caballo y lo pasearon por toda Sevilla. Y mi padre vio que estaba lleno de afiches de y ponía el aristócrata del cante flamenco. Y entonces dijo mi padre: pero Pepe, hay que buscarme un hotel baratito, yo no tengo un duro. Y dice Pepe: tú no vas a un hotel, tú te vienes a nuestra casa. Y mi padre estuvo 6 o 7 meses en la casa de La Niña a los Peines con Pepe Pinto y dice que ahí es donde hizo el bachillerato ya del flamenco, porque a él le encantaba, él tenía todos los discos de todos los artistas. Ten en cuenta que mi padre con 20 o 21 años ya presentó su primer espectáculo de figura aquí en Madrid. A mí me hacía mucha gracia porque cuando a él le veía a la gente: Juan, es que cuando yo te conocí yo era muy joven, decía mi padre, yo también. Dice, hijo, si es que yo con 21 años, 22 ya era figura. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se conocieron tus padres? Pues mi madre, que era una mujer espectacular, estaba de taquillera en un teatro porque a ella le gustaba mucho todo eso. Y mi padre iba y le gustó, pero mi madre tendría 17, 18 años. Yo creo que mi madre fue un pilar muy importante en la vida primera de mi padre. Porque era una mujer muy, muy avanzada y tenía un corazón que no le cabía en el pecho. No puedo hablar. Hablar de mis padres para mí es muy difícil. ¿Tu madre quiso siempre a tu padre? Siempre. Cuando mi madre se puso muy malita, mi padre llamaba todos los días: ¿cómo está tu madre? Y ya cuando le dije: mi madre creo que de esta noche no sale. Mi padre vino, lo trajo mi hermano Juan Antonio. Y creo que se fue todo el camino de Jaén a Sevilla llorando. Él. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Ya se murió mi china querida. Ya no la vuelvo a ver más. Ya se secó el arbolito donde cantaba. Hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre tus cuentas divinas hechas con algo y jazmín rezaré pa' que te ampare aquella que soy un emigrante, jamás lo vivía.
otro los vio. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Con mi patria y con mi novia y mi virgen de San Gil, y un recuerdo y una pena. Si yo me quisiera morir, con ella compartió éxitos tanto en los escenarios como en su vida personal. Ella vivió junto a él su etapa de consagración como artista y fue madre de dos de sus hijos. Hoy nos esperan espartinas para hablar del amor de su vida, la gran Dolores Abril. Kiss me hard before you go, summertime sadness. Dolores Abril. Hola. Igual de guapa que siempre. Ay. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú también? Yo bien. Te veo fenomenal. ¿Para qué nos vamos a quejar? Estás guapísima. Bueno. Vamos a hablar de la persona que ha estado contigo toda tu vida, ¿no? Toda mi vida, sí. Muy bien, lo que tú quieras hablamos. I've got the summertime, summertime sadness. Tú te acuerdas todos los días de Juan, ¿no? Sí. Eso está en mi mente, está en mi corazón. Se llevó medio corazón mío. ¿Qué? Con medio corazón se vive, pero mal. Claro. I got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'd die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, I sizzle like a snare. ¿Cómo conociste a Juanito Valderrama? Yo lo fui a ver actuar al Teatro Ruzafa de Valencia cuando yo quería ser artista y estaba dando clases con un maestro que había allí en Valencia y él trabajaba en el Ruzafa con una cola que daba la vuelta a la calle de gente y entonces yo fui a pedirle un autógrafo. Ah. Sí. ¿Y qué edad tenías? Yo tendría 16 años. Ajá. Y le dije, mire usted, yo quiero ser artista. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué es lo que haces? Digo, yo canto. Y, a ver, cántame un poquito. Y le canté, ay, España mía, por mirar la luz de tu cielo azul, yo no sé qué diera, pídeme la vía, que yo soy capaz de mi sangre dar si me la pidiera. Dice, oye, no estás malamente. ¿Cuántos años tienes? Le dije, 16. Dice, son muy pocos. Tienes que cumplir siquiera 18. Él estaba con el padre de Juanita, Reina, y dijo, ¿le gusta a usted esta chavala para el espectáculo mío? Dijo, pues mira, hay muchas por ahí ganando dinero que no están tan bien como esta chavala. Total, me contrató. Me hizo un contrato que duró 50 años. En el contrato incluía todo, ¿no? Un contrato amplio. Sí. Cantar, ser su mujer, la madre de sus hijos, todo. Sí, se enamoró de mí desde el día que me vio. Sí. Ahora a mí se me podía ver. Con aquellos años se me podía ver a mí. Detrás de mí como un perrillo faldero. No me digas. Sí. En fin, ya sabes que él era casado, ajá, tenía familia, ajá, y era muy difícil en aquellos tiempos. ¿Tenía tres hijos en aquella época? Tres ya. Hijos que son ya.
para mí son, me adoran. Me adoran porque han visto lo que yo... Yo le dije a Juan, mira, si tú quieres algo conmigo, vete a tu casa. Y todo lo que tienes, ponlo a nombre de tu mujer y de tus hijos. Y cuando vengas con una maletita, yo te aceptaré. Y así lo hizo, que era un gran sacrificio, porque él tenía dos fincas, tenía muchas cosas. Pero lo hizo así, se fue y claro, los hijos eso lo han reconocido. ¿Fue un flechazo? Sí, para él fue un flechazo. Para mí, yo me gustaba el artista, lo admiraba. Y luego la persona, porque Juan como persona no tiene nombre lo que era. Era todo bondad, todo, era todo. Era un hombre que nunca lo oí quejarse por nada. Ni cuando tenía más, ni cuando tenía menos, nunca. Jamás se quejó. No es que fuera conformista, es que era, ¿cómo te diré?, buena persona. Y él con todo, todo le parecía bien, todo. ¿Él tenía un talento y un don especial? Sí. Sí, él tenía un don especial porque era muy inteligente. Juan, ¿tú te sientes más a gusto cantando flamenco? Porque yo sé que tú eres flamenco por excelencia. La copla ha sido una circunstancia en tu vida. Sí, desde luego yo me considero cantador de flamenco por derecho. Lo que ocurre es que hubo una época en el año 43 o 44 que el público estaba por la canción y yo lo vi eso en un espectáculo que me contraté con doña Concha Piqué y yo vi que ella sola trabajaba a 30 y 35 pesetas de butaca y en aquella época nosotros, todas las figuras del flamenco juntas, todas, trabajábamos a 10 pesetas de butaca. Entonces yo comprendí que era la canción lo que había que hacer. Entonces le encargué al maestro Quiroga y a Rafael de León y a Antonio Quintero que me hicieran dos canciones y me hicieron Madre Hermosa y Como un Hermano. Madre hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera, como una rosa. ¿Tú recuerdas lo del emigrante? El emigrante me contaba él que había estado en la parte de Melilla y que vio a los españoles que lloraban cuando no podían venir los españoles a España, que lloraban al escucharlo cantar. Y entonces se le ocurrió la canción del emigrante y estaba el niño Ricardo entre cortinas haciéndole unos arpegios para una cosa que él tenía que cantar y le hizo la 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 y se volvió Juan y le dijo no me pierdas esa falseta y de ahí salió adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida. Cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería me lo iba dejando. Cuando hizo El emigrante, mi padre le achacaron, no sé quién me dijo una vez, eso lo hizo para los que se iban a Barcelona a trabajar y a Alemania, no. Mi padre, cuando fuimos la primera vez que fue a Tánger, a Marruecos, había muchos exiliados, ¿sabes? Entonces mi padre se inspiró porque se ponían de pie diciendo viva España y no podían volver. Y eso a mi padre lo emocionaba. Juanito, al hacer El emigrante, se jugó el bigote. Era muy arriesgado en el año 47 hacer un canto a favor de los exiliados políticos. ¿Y por qué no tuvo consecuencias? Hombre, no tuvo consecuencias porque el régimen de Franco, siempre se ha dicho, y en parte es verdad, pues no se enteraban de las cosas. Escuchaban El emigrante y no sabían lo que era. Tampoco se lo iba a decir Juan, claro. ¿Cómo fue lo de Franco? Porque aquello tuvo... eso fue porque... Todos los años el caudillo daba una fiesta para gente, para ministros extranjeros y iban, pues mira, Lola Flores, Carmen Sevilla, todos los artistas que habían. Cualquiera decía que no a Franco, entonces había que ir. Claro. Y Juan fue y le cantó El emigrante, con el maestro Quiroga, por cierto. Y cuando lo terminó, le dijo que se lo cantara otra vez, que era una canción muy patriótica, cuando Juan lo había hecho al revés. Dice, es una canción muy patriótica. O sea, que lo entendió como... Lo entendió como quiso. Como quiso. Digo, ahora es cuando me mete preso, ahora es cuando se ha dado cuenta que la letra tiene doble sentido y es cuando me va a fusilar. Ahora y te salió la voz, Juanito.
La canté otra vez con mucho miedo. La canté otra vez. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi vigente salir. Y una vez y un rosario de marfil. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma que te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Él no se esperaría un éxito tan grande, ¿no? No, no, él ya había tenido grandes éxitos, pero el emigrante es que sigue ahí. Sigue ahí porque además, ¿cuántos emigrantes han habido después? Es una canción que... Pues eso, que aunque pasen las épocas, es actual, ¿no? Y ahora, de hecho, en España estamos viviendo mucho en las dos partes, ¿no? La gente que tiene que venir y los que decidimos y tenemos que irnos a otro país. Una de las coplas más flamencas o uno de los cantes flamencos más copleros que yo creo que a todos los flamencos nos gusta es Adiós, mi España quería, ¿no? Yo creo que ese tema de Juanito Valderrama, pues... Se han hecho yo no sé cuántas versiones, pero ninguna como la que él hizo, ¿no? Por mi patria y con mi novia, y mi vigente ahí, y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir y... En el año 59 se hizo la película, que ya tiene otro carácter, porque claro, si se ve a un exiliado político se da cuenta enseguida al régimen de Franco, claro. Entonces era un cantaor que vuelve, que había estado cantando en América, que vuelve. ¿Y lo del cine cómo surge? ¿Cómo? Lo del cine no sé, porque él le había hecho una película antes de conocerme a mí, El rey de la carretera. Y luego pues, en fin, quisieron que hiciera más cine. Y ya entré yo en las películas. ¿Y cómo era él como actor? ¿Le gustaba? ¿No le gustaba? Sí, sí, además era muy buen actor. Juan era un actor estupendo, sobrio, muy buen actor. Muy buen actor. Él también era prudente en eso. Él decía, bueno, yo sé que yo no soy por Newman ni el Marlon Brando. Dice, yo claro, yo actúo, dice, la gente no va a verme a mí como actor, va a ver las canciones que yo voy a cantar en la película. O sea, que no le hubiera importado dedicarse al cine exclusivamente. Dejar el cante para él hubiera sido quitarle la vida. Además, los artistas entonces y ahora, los que cantan tienen que cantar en las películas. Todos. ¿Y le costaba aprenderse el guión? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué va? ¿Costarle aprenderse el guión? ¿Qué va? Juan era un todo, en todo. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Yo hice 7 películas, pero como me pagaban tan mal, gané tampoco de... Me aburrí de trabajar en el cine, que no cobraba, no ganaba. Siempre había gastos, nunca había beneficio. Fuiste unos precursores en el tema de las peleas. Ah, de las peleas. Eso fue una genialidad. Eso se le ocurrió a él. Iba yo conduciendo y yo lo veía, porque él siempre iba escribiendo algo. Y iba escribiendo en un papel y riéndose. Y le digo, Juan, ¿qué estás escribiendo? Que te ríes. Y dice, mira, se me ha ocurrido aquí una cosa de peleas entre nosotros, pero en broma. ¿Tú te atreves a cantarlo cuando lleguemos a...? Me parece, no me acuerdo dónde estábamos, por Extremadura. Y digo, yo sí. Y fue cuando surgió, para cuidar esta rosa. Tú eres poco jardinero.
para cuidar esta rosa. Tu cariño, oh, no lo quiero. Eres muy poquilla cosa. Solo sé que lleve sombrero. Oh. Ay, ahora. Y luego él me contestaba, si yo soy poquita cosa para ser tu jardín, tu jardinero, hay quien parece una rosa siendo un cardo borriquero. Sí, apúntate eso, preciosa. Genial. Se le ocurrió y tuvieron tanto éxito que mira que habíamos grabado cosas bonitas. Que de Sudamérica trajimos Envidia, todas aquellas canciones tan bonitas sudamericanas. Bueno, pues las peleas en broma acabaron con todo. Dolores, ¿y cómo era Juanito como marido? ¿Como marido? Sí. ¿Cómo era él? Extraordinario. No se puede ser mejor. Mejor persona que era Juan, no se puede ser. Se conformaba con todo, con lo mucho, con lo poco, con todo. Nunca lo oí protestar por nada. Así como yo soy más protestona. Él nunca protestó por nada. Tenía toda la bondad que se puede tener. ¿Por qué se separaron? Pues porque mi padre conoció a Dolores y se enamoró de ella. Y contra eso no se puede luchar. Y en aquella época fue una persona muy valiente. Dio la cara y ya está, no pasó nada. Sí pasó, pasó que mi madre pues se quedó aquí. Vivíamos en Madrid y mi madre era muy joven, muy guapa, y me dijo que nos veníamos al pueblo porque Madrid tenía mucho peligro para ella. Y vivió toda la vida. En la memoria suya estaba Juanito Valderrama. Dolores, ¿y tu relación con su primera mujer cómo fue? Pues fue buena. Y a mis hijos, a Juan Antonio, lo quería mucho. Yo cuando vi que, en fin, que él estaba ya como estaba, sin sentido, como se dice, pues me quise ir fuera. Y me hice un contrato para México. Y entonces fui y se lo enseñé a la mujer. Y le dije, mire María, a mí no me gusta deshacer matrimonio. Mire, yo me voy muy lejos. Y arregle usted las cosas. No tenían arreglo. No tenían arreglo. Juan, si yo me quedo en México, se va él allí. Claro. Fue, en fin, era una cosa. Pero María era una gran mujer y una gran persona. Y lo adoraba. El amor se puede terminar, pero el cariño no tiene por qué terminarse cuando tú has tenido una vida en común. Porque mi madre muchas veces me decía, es que yo con ese hombre he pasado mucha fatiguita. Y mi padre, que era un hombre tan bueno, me decía, hija, es que te une más, la pobreza te une más que la abundancia. ¿Dolores hizo feliz también a tu padre? Creo que sí, yo creo que sí, mucho. Porque si a mi padre había que quererlo. Dolores era una chavala guapa. Si yo era amiga de Dolores. Antes de todo el lío, sí, y Dolores era un... cantaba muy bonito y aparte de eso es guapísima. Y sobre todo, que era su marido el que iba detrás de mí, porque yo con 18 años se me podía ver. Tenía pretendientes de todos colores, pero él era para mí y yo para él. ¿Y seguíais a tu padre una vez que se separaron? Yo a mi padre lo he seguido hasta la muerte. Hasta la muerte, porque hubo momentos difíciles, todo, porque no fue fácil. Pero os casasteis muy tarde. Sí, ¿cómo nos... fue eso? Primero nos casamos por lo civil y después, bastante tiempo después yo le dije, yo quiero casarme por la iglesia. Pero como 20 años después, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Y como padre? Como padre, ahí están sus 5 hijos que lo adoran, porque... En fin, fue muy buen padre, muy, muy bueno todo. Your love's better than ice cream, better than anything else that I've tried. Como padre era un ser de una ternura infinita, sabio. Y que además yo creo que a ti te riñó alguna vez, papá. No, que va, era un padre blandísimo, era un padre blandísimo. Le leía las notas yo llegaba del colegio. Mucho, ¿cómo te ha ido, niño? ¿Cómo has escapado? ¿A qué arte? Sí. ¿Portereta gorda o no, papá? Mira. Era una persona
entrañable, te escuchaba. Era una persona que, a pesar de la diferencia de edad, porque claro, mi padre no estuvo... Muy moderno, un padre muy moderno. No estuvo ya mayor. Sí, sí. Era un hombre que te escuchaba, que estaba muy en el mundo, que no era una persona con una mentalidad así antigua, ¿no? Y luego eso, una persona muy entrañable. Era la alegría de la casa, él era el... ¿verdad? Sí, su sentido del humor, era muy personaje, en fin... En la cocina tenía más peligro que... Sí, ¿por qué? No, ni poner el microondas. No sabía ni poner el microondas. Salíamos a un microondas por semana. Sí, o sea, el café con la cucharilla. Esa que tenía con él. Mil ojos. Sí. Llegó de madrugada, llegó el hombre de trabajar. Y me levanté yo y acababa de acostarse, le había llegado y estaría esmayado, porque entonces no había tantas ventas abiertas y tantos negocios 24 horas. Y le daría hambre y vi la cocina era la guerra de Corea, tío. O sea, un queso que lo había cortado a hachazos. Pero es que luego había una lata de espárragos de esas grandes. Que la había abierto con el cuchillo, yo qué sé, ¿con qué? Estaba por la parte del culo, le había metido el cuchillo y había sacado... Y ahora le doy la vuelta a la lata y tenía hambre fácil. ¿Cómo era tu padre? Mi padre era extraordinario. Era una... Ya, era una gran persona. Una persona muy creativa, muy, muy entrañable, muy sencilla, sencillísima. La gente que piensa con esto para el drama cree que es artista. No, era la persona más asequible del mundo. La más asequible. Yo he visto a gente de pararlo y siempre con todo el mundo. Venía aquí, atendía a todo el mundo. Era una persona entrañable, muy buena persona, muy sencillo. Como son los grandes monstruos que da la historia. Juanito Valderrama, todo un artista, un creador y una garganta prodigiosa. Bueno, hay una familia muy unida a la familia de los Valderrama. En este caso, la familia de los Soto. Porque se da una circunstancia muy curiosa que nos va a contar una de sus protagonistas. Hoy en El Legado está con nosotros Adelfa Soto. Adelfa, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Bueno, familia Valderrama, familia Soto. Familia Soto, familia Valderrama, familia Niña de la Puebla. Niña de la Puebla. Eso es. Tú eres la hija de la Niña de la Puebla. Sí. Y la Niña de la Puebla fue importantísima en la vida de Juanito Valderrama. Pues sí, y lo mismo que yo fui, Juanito Valderrama fue importantísimo para mí. Claro. Es que las cosas se van enlazando unas con otras. Cuéntame por qué. Pues mira, nosotros tenemos una amistad muy grande con la familia Valderrama. Pero viene a través del teatro todo, porque siendo mi madre joven, todavía soltera, pues iba con el espectáculo por España y llegaron a Torre del Campo. Y Juanito Valderrama era un aficionado y se metió en el camerino y le cantó a mi madre todo el repertorio de mi madre. Lo cantó como un jilguero, porque eso sí, tenía una voz como un jilguero. Pero se quería ir con ella. Y el padre no lo dejaba con ningún artista, con el espectáculo, porque dice, no, que tú no vas con nadie, que te vas a hacer un gorfillo por ahí. Pero llegó mi madre y le dijo, con la Niña de la Puebla sí, porque es una mujer muy formal y lleva a su padre con ella y ahí te dejamos. Y mi padre se lo llevó de turné, lo llevó a Madrid, grabó con ella y lo presentó al público. Y entonces empezó la carrera de Juanito Valderrama. ¿Por qué Juanito Valderrama es importante en tu carrera? Pues mira, te voy a decir, porque al enterarse que mis padres, que yo cantaba, porque yo gané un primer premio en Málaga, de cantando con Chiquito de la Carza, no, que entonces era cantado de flamenco. Ajá. Llegaron mis padres de turné y le dice, esta niña ha ganado un primer premio. Y ya me llevaron con ellos. Ajá. Y entonces me llevaron a Madrid por gusto. Yo iba por gusto, no iba cantando ni nada. Pero se dio un homenaje en Madrid, en el Circo de Price, y le dice, yo quiero que mi hija cante aquí en el Circo de Price en el homenaje. Y mira por dónde fue Valderrama y me escuchó cantar. Y cuando me escuchó cantar, le dijo a mi padre,
no vaya a comprometerte con la niña, que a esta niña la presento yo de primera figura en el Teatro Calderón de Madrid. Y así fue. Ahí está la foto, ¿no? Con Quintero, León y Quiroga, en un espectáculo de ellos, que se llamaba Alegría de Juan Vélez, donde se estrenó Ramito de Mejorana, Fandango de Despedida. O sea que triunfaste gracias a Juanito Valderrama. A Juanito Valderrama. Que te sacó para adelante. Me sacó para adelante. Estamos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde Juanito Valderrama recibió el mayor homenaje que un artista ha recibido en vida en España. Juan Valderrama Vega fue uno de los artífices de ese homenaje a su padre. Naciste en Torres del Campo, corazón de Andalucía. Por eso, querido Juan, como te admiro y te quiero, no quiero echarme a llorar. Esto lo vi yo lleno en el homenaje que se le dio en el año 94, el 24 de junio en Las Ventas. Esta idea surgió, perdonadme la inmodestia, de una idea que yo le di en Mérida, y él estaba falto de cariño, tenía la moral bajita. Y yo le dije, papá, es que tú eres un personaje tan importante que nunca te ha dado por relacionarte con otra gente que no sea flamenca. Por ejemplo, con Serrat, porque tú eres el primer o de los primeros cantautores de España. Y le dije, papá, vamos a ver, si yo llamo a los artistas, a mí me van a dar un capotazo y me van a trasladar al manager, pero si llamas tú, a ti se te van a poner, a mí posiblemente a alguno ni se me ponga. Yo era una niña, pero sí, sí, estuve aquí, estuvimos toda la familia, yo andaba por aquí, pues con mis amiguitas, con mis primos y con mis tíos y eso, pero sí, sí estuve, aquello fue inolvidable, la verdad, fue increíble ver esta Plaza de Toros llena, esos artistas en el escenario tan importantes, todos rindiendo el homenaje a él. Hoy es un día en el que yo estoy rindiendo homenaje a lo más grande que ha dado la copla y el cante de España. Llamó a Rocío y como Rocío Jurado era, en fin, ¿qué te iba a decir lo que era? Era un amor, era todo, era corazón y arte. Rocío la primera, Juan, no te preocupes, llamó a Serrat de inmediato. Fíjate que el día 24 de junio, que fue el día del festival, es el santo de Serrat. Y se vino aquí para estar con nosotros. Penamora, penamora. Eso fue un exitazo. Y yo creo que ahí vio Valderrama que le quería a todo el mundo. ¿Quién me iba a decir? ¿Quién le iba a decir a un muchacho que llegó con 15 años, 14? No, ya que tenía 15 años todavía. Y que le faltaban 75 céntimos para comer un cocido que había en la calle Barcelona en Madrid. Y tenía un hambre que no vea y no tenía los tres reales. ¿Quién le iba a decir que 60 años después iba a recibir el homenaje de toda España conmigo, de todo el arte de España, entre ellos tú, que te quiero mucho? El homenaje que tú te mereces, eso no es nada para lo que tú te mereces, Juan. Yo estuve con mi padre pues sobre 25 o 30 años y yo lo hacía pues casi todo. Él me decía los artistas que quería contratar, los contratábamos, hacíamos los negocios, hacíamos las rutas, hacíamos 70... 80 plazas de toro y cine de verano de aquella época. Es que ahora los artistas van a una función, hacen un día, dos días. Mi padre se tiraba, mi padre, Manolo, Escobar, Caracol, Lola, se tiraban meses en el Teatro Calderón, después pasaban al Fuencarrá, iban a Barcelona, iban. Ahora no. Bueno, pues mi padre, cuando iba a las plazas de toros, que estaban a tope, pues llevaba unos espectáculos, mi padre ha hecho unos espectáculos con todos los mejores, siempre lo ha llevado, siempre, todo, siempre. Pues resulta de que yo decía, papá, ¿cómo está gustando fulano? ¿Cómo ha gustado? Y me decía, eso es lo que yo quiero, hija mía. Mira, si el que está delante, antes de que yo salga, no gusta, me deja el público frío. Y yo quiero que me lo deje caliente. Porque entonces, si no, me cuesta más trabajo levantarlo. Y dice, pero sal ahora y verás lo que voy a formar. Él sabía lo que... ¿Quién me presta una escalera? ¡Ay, ay, ay! Y para quitarle los clavos a Jesús de...
memoria que yo tengo de cuando mi padre y mi madre tenían la pesetilla para poder ir al Fuencarral o al Calderón a ver espectáculos flamencos, que los que íbamos a ver, recuerdo los niños del Jazminero, las alegrías de Juan Vélez, de admiradísimo Juan Valderrama, uno de los grandes maestros del flamenco, sin género de dudas, al margen de ser una persona fuera de serie, ¿no? Yo he vivido con él momentos inolvidables. Yo he visto plazas de toros llenas, abarrotadas, y he visto la gente colgada de los tendidos, he visto barbaridades de esas. La forma de promoción, cuando llegaba, por ejemplo, a los pueblos y de repente montaba la de Cristo, cogía un megáfono, o sea, hacía de todo, hacía de productor, hacía de artista, hacía y donde no hay, te lo monto, o sea, a mí no me digas, ¿no? Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Mi hermano Juan ha vivido la época esplendorosa. Yo he ido con él a los festivales cuando era un hombre de 80 años. Cuando yo llegaba con el trajecito y el sombrero y decía buenas noches, señores, y colgaba el trajecito y el sombrero allí y los demás cantadores lo veían, las caras eran de pánico. ¿De pánico? ¿Por qué? Porque eso ya era como la espada del Cid. Era como colgar la tizona. Que viene el Cid. A ver, y se subía al escenario y, amigo, ahí no se le podía nada más que aplaudir. ¡Ay, la divina providencia! ¡A los dos nos ha salvado! ¡Ay, la divina providencia! España entera ha rezado por nuestra convalecencia y por nosotros ha llorado. Dolores, hay un momento muy difícil, ¿no?, en vuestras vidas. Sí. Que es el año, creo que 84 fue, cuando el accidente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquello? Pues fue que, no sé, él iba conduciendo afortunadamente, porque si el golpe que me di yo se lo da a él, no lo aguanta. Yo me rompí toda. Pues fue uno que quiso adelantar a otro y el otro no lo dejó y se vino de frente para nosotros. Quizá ese palo, que fue muy gordo, sobre todo para Dolores. Dolores tuvo la uve, estuvo muriéndose y se salvó de verdadero milagro. El mío era menos grave, pero también muy grave. Quizá a partir de entonces te humanizas más, te suavizas más con la vida, te vuelves más tolerante, más creyente. Yo soy muy creyente. Mi padre era el ser más listo, inteligente y más encantador que yo he conocido. No era jefe, era mi amigo. Él me aconsejaba cuando me reñía, que me reñía muchas veces porque tenía mucho genio, pero era con tanta bondad y tanto cariño que yo, a veces me gustaba hasta que me riñera, porque era demasiado bueno. ¿Cuál era su secreto a la hora de cantar? ¿Por qué llegaba tanto al público? Sí. Porque tenía una voz muy caliente, muy de... Aparte que eso, él sentía lo que hacía. Y como lo sentía, se lo hacía sentir al público. Porque tú no puedes estar en un escenario diciendo ¡te quiero! Y el público quedarse tan igual. Ni puedes decir lo mismo te quiero que te odio. Y él tenía un sentido para cantar, que decía cada frase en su momento con la expresión que tenía la frase. Fue un genio para mí y creo que para quien lo admire. Mi padre transmitía una bondad y una generosidad humana. Para mi gusto, demasiado humilde. Sí. Bueno, no es bueno ser tan humilde como era mi padre. No sé, luego... Yo creo que no. Él luego demostraba lo que era. Que él debería haberse dado un poco más de importancia porque la tenía. Porque mira, como cantador flamenco, yo creo que estamos ante uno de los genios de todos los tiempos. El primer cantautor que ha tenido este país de éxito fue él. Ha vendido millones de discos, ha corrido el mundo, ha hecho 200 espectáculos, ha sido actor, ha sacado un tablao a camarón. Le ha dado, en fin, dos antologías de cante flamenco que no tiene nadie. Porque las tiene. En el arte hay dos vertientes, ¿no? Una es la que te da Dios, que abres la boca, empiezas a cantar y suena a Gloria Bendita, que también era el caso de Juanito Valderrama. Pero luego está esa afición
esa perfección que lo caracterizaba, ¿no? Era una persona muy estudiosa y por lo tanto yo creo que el éxito fue ese, el éxito fue el dar ejemplo en cada tercio, en cada nota, en cada cante, ¿no? Yo he sembrado y no he cogido. Me tiene cuenta a dejarte. Ay, ¿por qué no ha prevalecido? Oh, ¿por qué no ha prevalecido? ¿Qué por qué no ha prevalecido? Es el flamenco flamenco que ha cantado todos los palos, todos, todos, habidos y por haber, con una maestría y, vuelvo a decir, con una humildad y una sencillez impresionantes. Más ortodoxo que Juanito Valderrama no ha cantado nadie. Soy el amo del mundo, yo no me cambio por nadie, yo mando en la carretera y además tengo a mi madre y una mujer que me quiera. A mí me llamaba y me decía, hijo, digo, ¿qué pasa, papá? Que no me llama nadie para trabajar. Digo, vamos a ver, papá, tiene 84 años, hombre. Los que están de tu edad o no están, o están en un geriátrico, ¿tú quieres trabajo? Tío, no, trabajo ya bastante. No te han dado la medalla del trabajo, pues ya está. Estábamos en una situación dramática. No tenía trabajo. Los festivales flamencos le cerraron las puertas, no contaron con él para nada. Estábamos con la casa a punto de ser subastada por los bancos, porque no podíamos pagar el negocio que se metió aquel ya desesperado, como el pobre no tenía trabajo, se tuvo que meter en un negocio y al final le engañaron y salió muy mal parado. Y estaba muy, muy amargado. Muy amargado de ver en lo que había quedado toda su carrera, todo su triunfo. Y estaba muy preocupado por nuestra situación. Sí, sí. Yo creía que era más posible. ¿No te puedes creer? Pues créetelo. Entonces, él no podía dormir. Las duquelas no le dejaban dormir. Y se levantaba de madrugada, desvelado, y él subía de escape, era a escribir. Y una mañana yo me encontré en un papel arrugado un poema que decía: en el final de mi viaje, en el último trayecto, solo quiero de equipaje el traje que llevo puesto. Viajé como ganador de éxito y de fortuna. Viví como un triunfador, no me cabe duda alguna. Pero ¿de qué me sirvió el camino recorrido si mi triunfo se quedó en ceniza y en olvido? Ingratitud de la vida que cobra siempre al final, factura que te aniquila y te roba la moral. Por eso, al final del viaje, en el último trayecto, solo quiero de equipaje el hombre que llevo puesto. Por la prosperidad de España, porque este 2002 sea mucho mejor que el uno, que no ha sido malo. ¿Y por qué tu padre estuvo cantando hasta el último momento de su vida? Porque mi padre siempre ha dicho, siempre dijo, por lo menos yo siempre se lo escuché mil veces, que él quería morirse en lo alto de un escenario. Que él quería morirse en lo alto de un escenario, que esa es la muerte que él concebía para él, que él no quería morir de otra forma. Y bueno, y prácticamente es que casi, casi lo consigue. Yo le decía, pues no te vas a retirar nunca, ¿no? Y me decía, los artistas no se retiran. Se mueren, entonces ya no pueden seguir. Pero mientras estamos vivos, los artistas somos artistas. ¿Cómo me voy a retirar? Eso no se puede remediar, es que eso claro. Es una condición de la persona, no claro. Es como cualquier otra profesión que dejas de hacerla, te jubilas. Bueno, el secreto es el de arriba. El de arriba que quiere que todavía esté aquí dando guerra. Pero yo, gracias a Dios, me siento muy a gusto y creo que sin hacer lo que hago, pues no tendría objeto vivir. Por eso yo sigo mientras pueda y mientras esté dignamente, pues, tengo que seguir. Si alguien es realmente el legado vivo de Juanito Valderrama, esa es su hija, Juana Dolores Valderrama. Juana, gracias por estar con nosotros hoy aquí en El Legado. Encantado. Muchas gracias. Bueno, hoy Juana Dolores va a estar con nosotros para cantar una canción de su padre, pero
¿Tú llegaste a cantar alguna vez con tu padre? No, la verdad es que, a diferencia de mi hermano, que sí, tuvo la suerte de no solamente cantar con él, sino incluso el último disco de mi padre, que lo hizo en el año 2004, que fue en el Festival de las Minas, fue un disco en directo. Mi hermano participó, hizo un cante de ida y vuelta, me parece que fue una milonga o una guajira, algo así con él, y está en el disco. Cuando yo decidí que, aparte de entretenerme por allí detrás, quería dar un paso para adelante y salir a cantar. Adelante. Exactamente. Mi padre ya desgraciadamente no estaba con nosotros. Entonces, pues bueno, cuando yo hice el primer disco, Al Compás del Corazón, pues de alguna forma tenía esa deuda pendiente con él y este tema que voy a hacer, Penamora, fue el single de ese disco. ¿Qué supone interpretar a tu padre en un escenario? Pues esto es lo peor, vamos, yo prefiero cantar cualquier cosa menos una canción de mi padre. Porque, hombre, yo tengo la verdad menos problema en eso que mi hermano porque él probablemente es más fácil que lo comparen. Yo evidentemente a mi padre no me parezco absolutamente nada, desgraciadamente para mí. Pero bueno, sí, es verdad que probablemente con el cariño que lo canto yo no lo canta nadie más. Sin duda, así que sin duda. Con él de esa manera lo hago. Penamora, Juana Dolores Valderrama. Mucha suerte. Muchas gracias. En El Legado seguimos hablando con una persona muy, muy allegada, muy cercana, Juanito Valderrama, y bueno, ella le debe mucho a él, con Adelfa Soto. Adelfa, ¿cómo era Juanito Valderrama, digamos que detrás del escenario? Oh, maravilloso.
era una persona genial. Era compañero, amigo, no sentía celo por nadie, la envidia a él no existía. Prueba de ello, que contrataba ahora quieren ir solo una figura sola. Él se codeaba con todo. Él no le tenía miedo a nadie, porque él tenía su éxito asegurado, porque tenía aquí, de verdad, caramelo, que soltaba por la garganta caramelo. Era un talento natural, ¿no? Un talento natural, de los que nacen cada siglo uno. ¿Cuál fue la última vez que lo viste? ¿Qué recuerdo último tienes de él? Pues mira, la última vez que lo vi fue hace unos años, que, bueno, ya bastantes años, que cantó con mi madre en Granada, me parece que fue en una Navidad, un convento, que cantaron los dos, y estuvo en mi casa diciéndole, Lola, vamos a cantar, vamos, y animando él a mi madre. Ajá. Y mi madre no había que animarla mucho, porque con 90 años. ¿Qué crees que aportó Juanito Valderrama a la canción? Hombre, aportó muchísimo, muchísimo, fue un creador. Fue un creador, sacó un estilo de fandango y de forma de cantar, que hoy es muy difícil que una persona tenga esa personalidad que tenía él, sin ser guapo, porque no lo era, pero era muy pinturero. Tenía un cuerpecillo y una gracia andando. Tenía arte. Y una forma de hablar, tenía mucha gracia. Fenomenal. Nosotros seguimos en el legado, conociendo mucho más sobre ese fenómeno de la canción, de la personalidad y del talento que fue Juanito Valderrama. Ahora vamos a ver qué queda de él, cuál es su recuerdo. Este es su legado. María, ¿qué recuerdas de los últimos momentos de tu padre? Pues mira, los últimos momentos, mi padre lo hicieron hijo adoptivo de Andalucía. Mi padre ya iba nervioso, porque era un reconocimiento, iban a cantar todos los artistas que habían grabado el disco y demás. Y él se sintió ya mal, y no iba a cantar, porque él no se encontraba bien, porque se había sentido mal, porque mi padre le fallaba el corazón. Pero cuando vio a la bichuela que salió a tocar, porque en ese disco mi padre no sé si tenía una taranta o algo así grabada, pues por no dejar mal al guitarrista, cantó. La cuesta, trasnocha, ay, madrugada. Pero de momento se echó mano así y es que le dio un pequeño infarto. Ya cuando entró, él tiene una cosa de corazón, una angina de pecho. Y entonces está a base de pastillas. Esto poquito que ha cantado, pues, le ha costado mucho trabajo. A otro día se vino para Sevilla y yo me fui, me iba en ese momento para Milán a otro día, y cuando vine me estaba esperando mi marido en el aeropuerto y me dijo, vámonos para Sevilla. Y eso porque tu padre está ingresado. Y ahí le había dado otro infarto. Entonces nos llamó el médico y nos dijo, con una vida normal su padre durará un par de meses. Pero que ya no cante ni nada, porque si no. Y duró eso, duró 2 meses. La última actuación que tuve aquí en el teatro, y no sabía que ahí iba a salir mi padre la última actuación, pues ya en el camerino detuvo mi padre casi un amago de infarto. Hasta tal punto que yo me iba ahí, yo estaba invitado a cenar en la casa de un amigo y me quedé entre cortinas, porque no me fiaba, se le puse a la silla, se sentó con el guitarrista y continuamente durante la actuación se fue tocando el corazón. Y al salir, me acuerdo yo cuando iba a salir al espectáculo, me digo, papá, si no, está bien. Dice, no estoy bien, hijo. Dice, pero estoy en mi pueblo, aquí tengo que estar bien, aquí tengo que cantar bien, tengo que estar bien. Porque son mi gente, son mis paisanos, son mi gente. ¿Y qué edad tenían esa época? Pues esto te hablo 3 meses antes de que se muriera. Me llama un día y me dice, niña, yo quiero comer con vosotros. Pues papá, si tú estás en Sevilla y yo estoy en Marbella, dice, ¿por qué no nos vemos en Antequera? Y entonces Juan Antonio los llevó, fue Dolores, fue Juan Antonio, y estuvimos comiendo en un sitio, tanto lo quisimos cuidar, que
que ni siquiera le elegimos bien, y se puso a contarnos, porque tenía una memoria prodigiosa, se puso a contarnos una cosa y de pronto se da cuenta que había empezado por el final y dijo, no, esto no es así. Y ya no habló más, ya no habló más, porque entonces él pensaría, ¿qué me pasa a mí? Que yo he metido la pata porque he empezado la cosa por el final. Bueno, se fueron ya, le dije, Dolores, bueno, pues irse ya, cuando se terminó de comer, irse, que mi padre no se encuentra bien. ¿Cómo se fue, cómo murió él? ¿Cómo se fue apagando? Pues muy normal, ¿no? No, unos meses antes habíamos estado de médicos, sí, pero después en casa, tranquilo, sentado en una silla, así se quedó. Yo creí que estaba dormido y lo que estaba era muerto. Se fue como se van los buenos. Estaba cantando, estaba tarareando, citándose en el baño, estaba cantando y de pronto no sintió ningún ruido. Se acercó y estaba allí en el suelo. O sea que prácticamente pues murió como él quería. Estaba yo en la peluquería y me llama Dolores, la pobre. Bueno, tu padre, pues yo dije, ¿verdad? Ha tenido un accidente, se ha muerto. Yo bueno, la peluquera me dijo que no ha visto una cara más descompuesta en su vida. Junta de Andalucía le dio todos los honores del mundo y se desfiló por allí todo Sevilla. Y luego aquí nos lo trajimos, se puso en el Centro Cultural, ahí vino Manolo Escobar, que ya estaba enfermo, vino Rocío Jurado, vino Manolo, bueno, mucha gente. Los que no habían podido ir a Sevilla vinieron aquí a Torre del Campo. Entonces luego el entierro fue muy emocionante porque iba tocando los músicos de aquí del pueblo, la banda de aquí iba tocando El Emigrante, pero como marcha fúnebre. Me pareció que era muy bonito, el pueblo se descolgó, porque yo creo que mi padre era del pueblo y el pueblo lo quería. Lo quería mucho. Su último deseo era este, ¿no? Él habló... Venía a su pueblo. Pues... Él no le importaba ni mausoleo, él no pedía nada. Nada. Él no pedía, él quería que le enterraran. Quería que venir aquí, a su pueblo. Y ya está. Y hay una frase muy bonita ahí, ¿no? En el suelo. Sí, que dice, en mi tumba no se llora, aquí se canta y se baila desde la noche a la aurora. Pero eso es lo que él quería. Él quería que la gente no viniera aquí a estar triste, sino hacer falta, si hace falta rezarle, que le rece por Sigrilla. Sí. Que le rece por Taranta. Eso es lo que él quería, eso es lo que pretendía con ese vaso. Eso es el ala de su sombrero. Exacto. ¿Eh? Lo que bordea al mundo. Al mundo. Un sombrero que abarca todo. Inseparable de su sombrero. Inseparable. Él no podía salir a cantar sin el sombrero, quitárselo y moverlo. Los quiero mucho. ¿Y yo? Lo sigo queriendo. Y que Dios lo proteja. Que lo tendrá en un sitio. Lo tiene protegido. Muy bueno. Me acuerdo de Juan todos los días de mi vida. Tengo un cuadro, un carboncillo que se lo hicieron, que es él. Y está encima de la cornisa, allí es de cuando me levanto. Lo miro y le digo, Juan mío, un día más y un día menos. Penamora, penamora, el martillo de tormento en mi sien a todas horas. Penamora, penamora, que me quema fuego lento desde la noche a la aurora. Era un hombre ejemplar, un andaluz ejemplar. Un hombre que pasó por la vida dejando una huella de bondad,
y de arte, y luego por sus obras les conoceréis. Señores, 876 obras registradas en la Sociedad de Autores y otras ciento y pico que están por registrar, 500 y pico grabaciones de flamenco, otras 300 o 400 grabaciones de canciones, un hombre que hizo 4.000 funciones en directo, 5 películas, 80 espectáculos. Es que... Perdona. Es para estar orgulloso, y luego como padre, vale, pues... Y luego encima era más buena persona. Fue capaz de crear dos familias, claro. Dos familias... Y trabajar para todos nosotros. ¿Cómo influyó él bueno, en tu carrera y también en la tuya? ¿Tú qué tienes de él? ¿Qué tienes tú de tu padre? Yo 10 pesetas de aquel tesoro. 10 pesetas. Yo qué sé. No, yo no me veo... Puedo a lo mejor en un trocito de la voz recordar, pero yo creo que ninguno de los hermanos somos ni parecidos, ninguno de sus hijos. En la forma de cantar es imposible. Luego sí tienes, porque él te ha enseñado y lo has visto, ¿no? Y tiene su escuela, eso sí lo tengo. Pero su voz y su capacidad, estamos hablando de un genio de la música. Rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Además tú cantas. Sí, bueno, ¿has cantado? Sí, he cantado. Ya estoy retirado, como quien dice, ¿no? Porque ya no, ya tengo una edad, ya no he perdido velocidad en la voz. Pero sí he estado con mi padre el tiempo, estuve 6 o 7 años cantando y haciendo galas, y grabé 3 discos, compuestos para mí, para mi padre, para otros artistas. Ay, pero si me da la gana decirte cosas de amores, ten en cuenta que las flores me gustan por ser temprana. ¿Cuál crees tú que es el legado de tu padre? ¿El legado de mi padre? Pues mira, el legado de mi padre está aquí. Está en estos sitios, en estas peñas, aquí, me refiero aquí. Está en Sevilla, está en Málaga, está en todos los sitios. El legado de haber dejado 5 hijos maravillosos, que en fin, que se quieren ellos, haber dejado una historia de cante y de arte muy grande. Mi legado es mi apellido y mi legado es mi sangre. Es toda su esencia, su manera de decir los cantes, su apertura y su valentía a la hora de defender los cantes. La música, Juanito, siempre está. Y la música es universal, es sentimiento. La honradez, la seriedad, el trabajo. Un maestro, además, desde la humildad, desde la sencillez. Thank you.
me encuentro solo si te tengo a ti conmigo. A empezar. Marifé, yo haría exactamente igual, aunque fuera con más fatiga que la que he pasado. Ole, eso, así contesta un buen artista, no, un buen artista no, un genio, ¿eh? Un genio. Para mí lo triste es irme. Pero eso, si no te vas a ir, tú no te vas porque tú estás en los corazones de todos los que te hemos admirado y de todos los que te queremos, Juan. Tú no te irás nunca, mi vida. Los buenos artistas como tú no se van jamás.